Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En mi vlog pasado les dije que una de mis mejores amigas, Maru, se casa en 2 meses y hoy estamos yendo a la casa de una costurera porque Isabela y yo nos vamos a hacer los vestidos del cortejo. Así que vamos a ver qué tal nos va. Porque en realidad no sabemos qué nos vamos a hacer. Vinimos aquí pero no tenemos ideas. No sé. Vamos a ver qué decidimos. Ya llegamos, aquí está Isabela y esta estafadora que se puso colorete antes de que empezara el clip solo para lucir mejor que nosotras, ¿verdad, mamá? Sí. Nosotros en los ojos. ¿Cómo Isabela? Tú vas a grabar a alguien y le estaba diciendo, porque así son los vlogs, claro. Y estaba diciendo en la cámara que vinimos aquí pero no buscamos ninguna idea. Así que vamos a ver cómo nos va. Yo me desperté 5 minutos antes para buscar ideas. Bueno, yo traje la misma idea que les mandé hace años. Una gran cantidad de ideas. Traje 2 ideas. Yo traje una. Ganaste. Isabela nos sirvió de modelo hoy para probarnos algo para saber qué era lo que queríamos. No vamos a decir las modificaciones que le hicimos para que sea una gran sorpresa, pero es más bonito que este. Este era solo para ver. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de nuestras decisiones de vestido? Tengo mucha vergüenza para decir algo coherente. Básicamente este lo que hicimos fue dejar que Denise, la costurera, nos diera todo lo que teníamos que hacer porque nosotros no sabemos nada. Ni yo. Y ninguna de nuestras 3 ideas sirvió. Sí. Bueno, una sirvió un poco. Bueno, prácticamente no, pero está bien. Acabamos de terminar con el vestido y ahora estamos en Vima. Vima es como el IKEA venezolano, ¿verdad? Sí, señor. Y a nosotros nos encanta Vima. O sea, venimos aunque no tengamos que comprar ningún mueble. IKEA o IKEA. Yo le digo IKEA. Y les voy a mostrar este mini apartamento. Ellos aquí siempre tienen, ¿cómo se llama esto? Mini apartamento. Se llama, ahora les muestro el nombre. Creo que es espacio. ¿Cuántos metros tiene esto? Lo dice afuera. Pero ellos siempre tienen como mini apartamentos y te muestran cómo los organizan con sus muebles. Ese era el nombre que quería, tu hogar. No sé cómo no lo había pensado, pero esto tiene 40 metros. Entonces te muestran así la casita y me parece demasiado linda. Aquí está la entrada. Una cocinita, sin cocina, porque obviamente ellos no venden cocina, solo venden los muebles. Aquí está un comedor. Este comedor no me gusta mucho, es muy clásico. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, pero... Esta sala con estos estampados. ¿Cómo se llama eso? Estampado. Eso tiene un nombre. Con ese papel tapiz. No, pero eso no es papel tapiz, es como... Sí, bueno, mural. Bueno, con ese mural que ellos venden varios aquí. Y luego el cuarto. Pero esta no me gusta tanto, a veces hay unas más lindas. Ellos siempre las están cambiando, las casas. Aquí siempre tienen un montón de tazas. Yo no tomo nada que requiera una taza porque solo tomo agua. Pero la gente que sí, en verdad puede venir acá. Pero estoy enamorada de esta tetera. Pero yo no tomo té, tú tampoco, ¿verdad? Pero miren, no, esto, ¿no les encanta para tenerla en su cocina? Me parece demasiado linda. Y hay de todos los colores. Pero estoy segura de que la rosada es la más linda. Ahora estamos en un vivero porque no sé si se han fijado, pero yo en la parte de atrás de mis videos tengo como una matita y es la única que yo he tenido. O sea, yo no soy así como amante de las plantas, o sea, me gustan, pero nunca había tenido ninguna y esa la compré para tenerla en el fondo de mis videos, pero ha crecido demasiado y quiero ponerla en otra maceta para que pueda ser feliz. Entonces necesito otra chiquita para poner ahí y en este lugar tienen un montón de cactus, me recuerda a Luisa, una tal Luisa, pero no tengo ni idea de cuál escoger. Tienen estos medianos y luego tienen estos chiquititos que son una belleza, pero son demasiado chiquitos para el lugar en donde yo los quiero poner. O sea, miren el tamaño, por favor. Mírenlo en mi mano. Pero me gustan más los chiquitos que los medianos. Entonces no sé, qué fastidio. No sé cómo escoger un cactus. No sé hacer estas cosas. Acabo de llegar a mi casa y al final escogí este cactus. Es demasiado lindo, ¿verdad? Me encanta. Y lo puse en el saquito de creaciones Onoto que me regalaron en diciembre, pero en realidad no cabe, como pueden ver. Es demasiado ancho, pero no sé, trataré de empujarlo ahí un poquito. O si no, aquí se ve el bordecito, en verdad, no importa. El señor que me atendió le puso estas piedritas y me parece que hace que se vea demasiado bello. Y decidí llamar a mi cactus Iñárritu por la época de los Oscars. No porque yo sea fan, en verdad no. De hecho, The Revenant no fue lo mío, no lo discutimos en el blog de los Oscars. Pero no fue lo mío, a Fabio sí le gustó. A pesar de que obviamente apoyaba a Leonardo, pero no sé. Y la otra plantita que yo tenía detrás de mí en todos los videos era esta, no sé si se acuerdan de ella. Pero esta planta crece a un ritmo, o sea que yo no puedo comprender. Todas las semanas le sale una hoja nueva. Entonces como pueden ver, esto ya es tan chiquito para ella que si le hago así se mueve. Entonces no quiero que sea infeliz, a pesar de que yo no soy nada de jardinería. Me parece que ella se debe sentir infeliz y atrapada con su vida. Así que la voy a poner en un lugar más grande. Paprika, Paprika, ¿qué opinas de esta nueva plantita? Se llama Iñárritu, ¿te gusta? ¿Te gusta? Pero yo te quiero más a ti que a ella, ¿sí? Yo hablando tan feliz de mi cactus y en los 2 minutos que pasaron entre el último clip y este, me clavé unas espinas aquí en la mano y además tiré las piedritas en todo el piso de mi cuarto.
Así que bueno, claramente no es mi fuerte. Pero aquí está el cactus. ¿Qué opina de mi nuevo cactus? Que es bonito. Tiene piedras bonitas. Se llama Iñárritu. Lo sé. Es el hermanito de Paprika. Pero todos queremos más a Paprika que a él. No sé, yo creo que me gusta más este. En mi último vlog les dije que el lunes fue el cumpleaños de mi amiga Maru. Y en su cumpleaños hubo unos pequeños de una marca aquí venezolana que se llama Las Tías, que es deliciosa. Entonces nos provocaron demasiado, no sé, quedamos como con el antojo de comerlos más, ¿verdad? Que te encantaron también. Sí. Entonces el otro día que mi mamá y yo estábamos por ahí, decidimos comprar ya, eres muy unos falsa, de queso. Y lo voy a decir aquí mismo en el vlog, ¿por porque qué? A ti no te gusta la guayaba. A mí no me gusta la guayaba, eran unos tequeños de queso y guayaba. Y a mí no me gusta la guayaba. Falsa. Pero me comí uno porque Fabio dijo que estaban increíbles. Y la masa estaba increíble y el queso estaba increíble. Entonces tenía aún más ganas de comer uno solo de queso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para los que no son de Venezuela, mamá, puedes introducir los tequeños para toda la gente que no es de Venezuela. Bueno, es una masa de harina de trigo enrollada. O sea, es una masa que se extiende así. Se le pone un palito de queso blanco. Se enrolla de tal manera que no debe, al freírlo no deben abrirse y salirse el queso, aunque a veces pasa. Es masa rellena de queso. Sí, de queso, pero son buenísimos. Y se hacen fritos, los puedes hacer horneados, pero, o sea, y aquí en Venezuela, fiesta sin tequeños, matrimonio sin tequeños, no es matrimonio. No. Aquí están los tequeños cocinados, ¿qué opinan? ¿Están emocionados? Sí. Muy bien. Y Toti, atraído por el olor de los tequeños, bajó, a pesar de que cenó hace como 20 minutos. A cenar otra vez. Media hora. ¿Este no se quiere? Mamá, ¿qué tal? Mmm. El espacio divino, porque la masa es de Valdés. Esta es la historia de lo que sucedió en este vlog. Estos tequeños se tienen que cocinar congelados, pero mi mamá está acostumbrada a cocinar tequeños cuando no están congelados. Los descongela un poco, los descongela. O sea, pero ya va, estoy segura que ellos tienen la razón, pero como que no pudimos descifrar una buena temperatura para hacerlo. Entonces hay algunos que tienen el queso frío y no nos dimos cuenta hasta ahora. Pero entonces yo los estaba filmando y les estaba diciendo, o sea, para filmarlos, y ellos los mordían y el queso estaba frío. Entonces decían cosas horribles y no servía para el vlog. No, pero bueno, ya se tuvo que revelar la verdad. Yo nunca bravísima. Porque ellos estaban que sí, yo que sí, bueno, ábranlo de forma tentadora. Y ellos lo abrían que sí, ay, está frío. Yo nunca he cocinado unos tequeños que me haya quedado el queso frío. Y ahora con el estrés este, pero ya decidí revelar la verdad para que ustedes sepan. Ajá. Tras bastidores de, bueno, todos los vlogs son tras bastidores, pero la sinceridad ante todo. Pero los que están calientes están divinos, ¿o no? ¿Pueden opinar sobre eso? No, buenísimo, buenísimo, ¿verdad? ¿Toti? ¿Qué? ¿Sí? Están buenos. ¿Y están tú? Increíbles. Lo que nos gusta de estos tequeños es que, primero, la masa es increíble, ¿verdad? Sí. Y segundo, que el queso es cero salado, o sea, prácticamente no tiene sabor, que es perfecto, es como un sabor totalmente neutro. Es lo ideal. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti, que me lo acabas de decir? Cuando son pequeños, tienen como en la masa la harina todavía. Y luego te quedan los dedos así llenos de harina. Esos son como los placeres de los adictos a los carbohidratos, como tú y yo. O sea, como en mi vida de persona grande fue que me enteré de que los pequeños eran venezolanos. Yo no sabía. O sea, Fabio se enteró de que los pequeños eran venezolanos porque yo se lo dije hace como un año. ¿Qué? ¿Tú puedes creer eso, mamá? Hace como un año yo le dije, los tequeños son venezolanos. Y él dijo, no. Y tampoco sabía, prepárense, que el pirulín era venezolano. Verga, tampoco. Hasta, o sea, yo le he enseñado todo lo que sabe. ¿Quién no puede saber que los tequeños son venezolanos? Eso que sí. Pero es que el mayor orgullo nacional. O sea, primero los tequeños son la cosa más perfecta. Entonces, como, ¿cómo puede haber un mundo sin tequeños fuera de Venezuela? No tiene sentido. Después, los pirulines son la vaina más perfecta del mundo. Entonces, ¿cómo puede existir un mundo afuera sin pirulines? Es como que digan de repente que la Nutella es venezolana. Por eso es que la gente en Venezuela, a pesar de todos sus pesares, es italiano. Por eso es que la gente en Venezuela, a pesar de todas las cosas malas, sigue siendo tan feliz. Porque hay tequeños y hay pirulín. Aunque el pirulín es difícil de conseguir, pero bueno, cuando se consigue. De postre vamos a comer estas tortitas. Yo les mostré ayer en Snapchat que estaba en este sitio. Y ustedes me recomendaron varias que la próxima vez que vaya las voy a probar. Me recomendaron la de zanahoria, el brownie. Pero estas son, esta es una coffee cake de chocolate. Y una de estas, creo que esta es la tradicional. Y esta es la que tiene nueces. Bueno, no pudimos resistirnos, aquí las tienen otra vez. La de chocolate, la de nueces y la tradicional. ¿Cuál es tu favorita, mamá? Lo que pasa, a mí me encanta la de nueces. El problema es que está más fresca esta, la tradicional. Pero mía, hoy favor, me quedo con esta. La raya como del relleno este. Esto está divino. Ya me voy a dormir, así que creo que eso va a ser todo por hoy. De verdad lamento demasiado haber puesto dos vlogs seguidos, el de los Oscars y este. A pesar de que yo no tengo como ningún tipo de organización definida para este canal, suelo subir dos videos a la semana, y uno es un vlog y uno es un video más elaborado de belleza, estilo de vida, lo que sea.
Pero esta semana estuve súper ocupada, entonces era o subir un segundo vlog o no subir nada. Entonces obviamente me pareció mejor subir el segundo vlog. Pero les prometo que la semana que viene va a haber un video más elaborado, súper divertido. Sé que les va a gustar bastante. Todavía no lo he filmado, pero ya sé lo que es y sé que les va a gustar bastante, espero. Y igual fue un día entretenido, especialmente por lo del vestido. Isabel y yo estamos muy emocionados por el vestido porque es muy loco que una de tus mejores amigas se case. En verdad, Maru se casa en 2 meses y yo todavía no lo puedo creer. No sé si ella ya lo puede creer, pero bueno. Y escogimos un vestido súper simple. No sé si al final les dijimos más o menos cómo era, pero a nosotros nos gustan las cosas bastante simples, en verdad. Y nuestra única prioridad era que no fuera strapless, porque a pesar de que se ven súper lindos, de verdad no tengo nada en contra de cómo se ven, son demasiado incómodos para mí. Siento que tienes que tener como un tipo de cuerpo muy específico para que no te sientas incómodo, no sé. Pero nosotros los odiamos, así que ese era nuestro único requisito. Cuando nos den más información sobre el vestido o hay avances, les cuento qué tal. Y bueno, esperen la próxima semana un video que no sea un vlog. Espero que todavía no se hayan hartado de mí y de mi mamá y de Fabio y de Paprika, porque en verdad mi papá y Toti casi nunca salen. Pero hoy pudieron ver a una persona diferente, pudieron ver a Isabel, así que no es tan aburrido, ¿no? Y ya, creo que eso es todo. Chao. Mi mamá hará los honores para que lo vean por dentro. Miren el queso derretido. No, eso queda horrible.